tal, chicas, chicos? Bueno, estoy grabando, no sé si va a haber un clip, dos clips, tres clips, no tengo ni idea, pero esto es cositas que recibí, que he comprado, así que si os interesa, quedaros a verlo. A ver, comentaros. Tengo aquí cositas de maquillaje que cogí en Primaprix, ¿vale? Pondré los enlaces abajo, si no de Primaprix, de otro sitio, para que lo tengáis, pues, si no, o en Maquillalia o en cualquier otro sitio, porque esto sí que está en otro, en Maquillalia, por ejemplo. Y son estas cositas de aquí. Estos dos labiales me cogí, son los Major Mates. ¿Vale? En el tono Freedom, que es este de aquí, y en el tono Modest, que es este de aquí. El Modest es el que llevo yo ahora mismo puesto, ¿vale? Uno es un tonito así más salmón y este es un tonito más frío. La verdad es que es súper mono, súper cómodos de llevar. También compré esto de aquí, que son unos polvos que los sacó Ratolina y evidentemente tenía que probarlos. Si los saca ya piel seca, yo los tengo que probar antes de que se descatalogue. También compré, todo eso en Primaprix, esto de aquí, que es una paletita de W7. A ver, deciros que donde yo vivo no hay cerca ni un Primor, ni una tienda donde vendan W7, ¿vale? Ni Maquillaria, evidentemente, todo eso es online y casi siempre en esos sitios muchas veces estas cositas estaban agotadas. Así que pues cuando abrí el Primaprix vi que tenía esto y me lo compré. Es ley medium y vale, no hay menos. Más cositas. Creo que de maquillaje eso era todo. Bueno, mentira, esto también era del Primaprix y creo que me costó 2 euros, una cosa así. Viene con 20 esponjitas, 10 que son así cuadraditos planos y 10 que son triangulitos de toda la vida del nuestro señor. Bueno, esta de aquí es de Lefties, ¿vale? Son 3,99 y viene con un montón de gomitas para el pelo. El haul que yo os había grabado, había muchísima ropa del Lefties, tanto de mi marido como mía. Si queréis, os puedo ir poniendo por Instagram fotitos de la ropa que me compré según vaya poniéndomela y etiquetándola. Pero claro, ahora mismo pues ya no tengo esos archivos, así que no os lo puedo poner. Más cositas. En el Amazon compré, a ver, es que claro, lo tengo aquí justo aquí encima, ¿vale? Un paquetito que venía con estos tres. Mirad, si es que tiene hasta un pelo, porque claro, que ya lo he gastado todo. Estos tres, esos cuatro peinecitos, ¿vale? Este así, de estos así. Este así. Este es igual que este, pero en pequeñito. Y este más pequeñito todavía, ¿vale? Este viene con esto aquí al final. Y este con un peinecito aquí. Son pues esto para los baby hairs y esas cosas que le pones laca y gomina y todo esto y lo tiras para atrás. Más cosas. Dos packs de calcetines. Ya no recuerdo si esto os lo he mostrado o no. Porque ya os digo que llevo un cacao maravillado con esto de las tarjetas de memoria que se me perdió. Tengo un cacao. Bueno, pues por si acaso no os lo mostré, tenía también otros de niña. Compré dos de niña y dos de adulto. Los de niña valían 3 euritos y los de adulto valían 2,50. Y van 5 en cada paquetito. No sé, la verdad es que no sé si os lo mostré o no. No sé. Más cositas. Me compré esto por Amazon. Son de estos papelitos vegetales, pero en forma de cuadradito para poner en el fondo de la freidora de aire. La mía es de 5 kilos y 5 litros y medio, así en forma cuadrada. Una compañera mía le dejé un par para que los probara y dice que va súper, súper bien. Yo todavía no los he probado, así que no sé deciros. Estos zapatitos son del Deutschmann, ¿vale? Era el último par que quedaba, es el número 33. Y me costó de 19,99 el 75%, pues
4,99. ¿Vale? Son unos zapatitos, todavía le vienen grandes, ¿vale? Pero son tal que así. Yo lo cogí porque ella sale de fallerita, ¿vale? Y el año pasado sí que le cogí unos zapatitos con tacón, pero el año pasado solo salía un día y así aún así se le hizo cansado, así que he decidido comprarle esto. ¿Qué pasa? Que todavía le vienen un pelín grandes, entonces no sé si de aquí a allá habrá estirado lo suficiente o tendré que comprarle otros. Pero bueno, por el precio, aunque le sirvan para final de verano, para vestir, pues por 5 euros no hemos perdido nada. Más cositas. Esto de aquí es un paquetito de una cosita que me gusta a mí mucho. ¿Vale? Es de 12. Salió hace unos días lo mismo que yo me compré, que lo tenéis por ahí detrás, el Glow Island, ¿vale? Ha salido pero corporal y pues en mi corte ni perezosa yo lo he comprado. He sido de las de comprar una más ha salido, ¿vale? Y aproveché para comprar otra cosita que tenía muchísimas ganas de probar. Y pues eso. Mirad, viene con su cajita así, súper mona, ¿vale? Súper, súper mono todo. Bueno, lo voy a abrir aquí con vosotros. Vamos allá. Mirad, así. Querida Maribel, disfruta de tu pedido. Un abrazo. Marilina. Supongo que sería Marilina. Mirad. Hacen manual todo, es todo muy manual. Viene súper bien empaquetadito. Ahora sí, para. Tienen estas dos cositas y estas muestrecitas de aquí. ¿Vale? Lo dejo ahí en el suelo. Y me vienen las muestrecitas, que me encantan las muestras porque son muestras de cosas que yo utilizo. Vale, la Nutritive, el Ideal Brightening, este no lo tengo, y este, el Intelligent Frontier, tampoco. Este es el de ojos, y este es un aceite antioxidante, y este es el Revalizing, que yo sí que utilizo, ¿vale? Así que nada, aquí está el paquetito famoso de 100 mililitros, es un Sunkissed Dry Body Oil, aceite iluminador para el cuerpo. Y es por Anne Albiol, ¿vale? Que es la que hizo el famoso ya Glow Island. Esto es un Glow Island Body, ¿vale? Y viene en este paquetito de aquí, mirar. Para que os hagáis una idea. Este es el de rostro y este es el de cuerpo, ¿vale? Vamos a abrir, a ver la textura. Evidentemente va a costar un pelín porque hay... ¡Uh! Es un aceite, pero no me lo esperaba tan aceitoso. Es un aceite, no me lo esperaba tan aceitoso. Mirad. A ver... Que supongo que es esto. Sí, es aceite. Madre mía, creo que me he pasado. Vale, mirar esta mano. Y esta, bueno, le he echado un poquito. Pero la verdad es que no me lo esperaba tan aceitoso. No sé, me lo esperaba. Ahora os enseñaré la textura del otro. Vale, creo que la habéis podido ver. Mirad la textura de aquí. Nada que ver, ¿vale? Nada que ver con esa. Pero se da la sensación de que se seca enseguida. Mirad. Aquí está el de rostro. Y aquí el de piel. El de cuerpo, perdón. Son dos texturas totalmente diferentes. Pero totalmente diferentes. ¡Buah! Os lo juro que no me lo esperaba tan aceitoso. Voy a limpiar un poquito. Bueno, y el otro productito es este de aquí. Es un Clean Beauty Reinted. Bueno, la cuestión. Esto es como una mascarilla. El Charcoal Peach Calming Cleaner. Es una mascarilla limpiadora de estas negras. ¿Vale?
mirar. Viene con una espatulita, ¿vale? Para no meter el tolderal. Monísimo, ¿vale? Y vamos a abrirla. Mirad qué bonita. Mirad, viene así tapadita. ¡Wow! Mirad eso. ¡Buah! A ver, es que no me caben las manos ya. Mirad eso. Voy a tapar para que no se salga todo. Lo voy a poner pues tal que ahí. Mirad. Es densito. Y esto, pues, a ver, poniendo una capa más finita, puedes hacerlo de las dos maneras, poniendo una capa muy finita o poniendo una capa más gruesa y después retirándolo con una muselina. Estos han sido las compritas de ahora. Tengo más clips, ¿vale? Así que os las iré añadiendo, pero voy a ir pasándolos a la cámara. No voy a dejar que se quede ahí, no sea caso que se pierda. Así que nada, os veo en el siguiente clip. Bueno, hoy os vengo a traer otros productitos que he comprado, esta vez por AliExpress. Vais a tener varios clips de AliExpress, porque ya, como ya sabéis, hay veces que lo traen todo junto, como es el caso de las cositas de Pokémon, ¿vale? Pero varias cositas que he cogido para mí van en packs diferentes, ¿vale? Bueno, como primero voy a enseñaros esto. Venía esto, esto es un, como si fuera un cacharrín de estos, ¿vale? Que aquí caben tarjetitas de estas de Pokémon. Comentaros que esto en el pack iban 100 de estas, de las negras, que son estas de aquí. Sí, sí, son todas estas, mirad. Este tipo, así iridiscente. Iban 100, ¿vale? Creo que no hay ninguna repetida, como mucho una o dos. Y vienen con este, no sé cómo llamarlo. ella se lo eligió en rojo, habían en varios tonos, ¿vale? Lo que sí que hay que fijarse mucho es en el idioma de las cartas, ¿vale? Porque está en todo tipo de idiomas. Yo os voy a comentar el precio que me salió a mí esto, ¿vale? Pero porque, por ejemplo, yo del todo el pedido que hice de cosas de Pokémon, podías poner una cosa en su máximo descuento por ser la primera vez que comprabas o así, porque hacía la vida que no compraba. Vale, el paquetito este, ¿vale? Estaba a 7,85, pero a mí me salió por 3,85 las 100 cartas y el cacharrín este, ¿vale? Después compré un pack de estos, aquí van 27, ¿vale? Y son de estas doradas metálicas, ¿vale? No la he abierto porque todavía no se lo he dado a la niña, ¿vale? Porque he dicho que están de camino. Y son de estas doradas, ¿cómo se llama? Metálicas, de estas duritas. Estas valen 4,59 las 27 cartas. Y también hemos cogido por 3,44 este, es de los pequeñitos, ¿vale? De los que llevan 4, que ahora ella se arrepiente de haberse lo cogido así, pero ella lo quería así. Y es de Pikachu, ¿vale? Es para poner las cartas, pero evidentemente esto se le va a quedar pequeño. Así que seguramente tengamos que hacer un pedido para uno grande. Vale, eso me costó 3,44. Deciros que todo esto tenía un plazo de entrega gratuito de 10 días. Y llegó a tiempo, sin ningún problema. Vamos allá, ahora a por el otro pedido que me acaba de llegar hoy mismo. Por eso me he puesto a grabarlo. Y es esto de aquí. Vale, es uno mío, que está enviado. Y a mí este bolso me salió por 7,95, pero tenía gastos de envío y entonces me salió por 8,69. Pero bueno, también ha entrado entrega en 9 días y ha llegado a tiempo. Es más, hoy es sábado y me lo han entregado hoy. Viene con su paquete de AliExpress. ¿Vale? ¡Qué mono! Lo que pasa es que yo me lo esperaba más grandecito, no sé por qué. Supongo que por las medidas que ponía en la página. Mirad, qué mono. Me lo quise coger en negro, porque le pega todo. Pero por este precio, pues oye, pues podría haberme lo cogido en azul perfectamente. Para tener así más variedad en bolsos.
por estos precios, la verdad. Mira, viene con el colgante este, ¿vale? Así, como un lacito. Viene con cremallera. Y esto viene así con... ¡Ay! Lo he explotado para... Esto viene relleno de aire para que no coja formas raras el bolso en el trayecto. Y lleva tres compartimentos, ¿vale? Este y este que viene con la cremallera. Mira, veis que claro, al ser negro, pues no se distingue muy bien. Un bolsillito aquí en un lateral y otro bolsillito con cremallera en el otro. La verdad es que lo veo bastante amplio, aunque ya os digo que yo me lo esperaba un pelín más grande. No sé, pero bueno, y aquí tiene otro, ¿vale? Así que muy bien, no sé. Me parece súper mono, que lo puedes llevar tal que así o con la cuerdecita tipo bandolera. Así que nada, me parece monísimo. No se ve así muy plastiquero. A ver, no de las mejores calidades, porque por 7 euros con algo que cuesta, pues oye, no se pueden pedir peras al olmo. Pero me parece monísimo. Así que bueno, este ha sido el clip. Cuando me lleguen las siguientes cosas... os hago. Así que nada, mira, lo primerito que tengo encima de la mesa, porque ya lo he abierto, porque no quiero que me vuelva a pasar, y es un paquetito de estos. Esto es todo tecnológico, ¿vale? Hay muchas cosas de tecnología hoy en el haul, no todo va a ser maquillaje, así que es esto de aquí. Es de Amazon, de todo lo que tenga links lo voy a poner abajo, ¿vale? Siempre lo pongo abajo. Y es para tener 4 tarjetas de memoria. ¿Vale? Una de las razones por las que puede que se me estropeara la tarjeta era pues por tenerla por encima de la mesa o etcétera, etcétera. Siempre guardarlas bien y desconectarla antes de sacarlas del ordenador. Eso también es muy importante, ¿vale? Para que no se corrompan los archivos. Así que esas son la primera comprita. La verdad es que tiene muy buena calidad, lleva un mosquetón para engancharla, pues si lleváis una mochilita o algo. Ya os digo, se ve resistente, se ve muy buena. A ver, siguiente cosita. Esto de aquí. Esto es de... me saldrá el nombre. Creo que es de Shein o AliExpress. No me acuerdo. La verdad es que ahora no me acuerdo. Y es esto de aquí. Esto es una fundita para el iPad, ¿vale? La que tengo yo es bastante grandota y ya pues tiene su tiempo. Y empieza a estar un poquito fea. Y la verdad que yo quería una más bien compactita, sin tanto parafernalia, ¿vale? Porque la que tengo es para poner el, ¿cómo se llama? El teclado, el Apple Pencil y todo eso. Y yo quería una que solo fuera la carcasa y ya está. Así que me cogí esta en un tono rosita, ¿vale? Así. Y es por detrás, es transparente, como veis. Y por encima tiene esto de aquí. Así que tiene el huequito para la cámara, así que nada, la probaré y os diré qué tal, o os enseñaré alguna fotillo. Otra cosita, cogí, bueno, los precios no sé si van a salir por pantalla o ya sabéis, enlace abajo. Esta de aquí, pues nada, quería hacer así algún tipo de maquillaje, no sé, más divertido, más editorial, ¿vale? Algún día de estos, ponedme abajo en comentarios si interesaría que hiciera algo así más editorial, más colorido, con perlitas, con cosas así para divertirnos un rato. Y cogí este paquetito que valía nada, muy poquito y lleva una barbaridad. Así que me parece muy buena compra. Esto, siguiente cosita. Más cosas. Esto de aquí son las pegatinitas estas que se ponen en el ojo. A ver, creo que tengo los precios aquí. Vale. La fundita esta, ¿vale? Me ha costado 4,26, valía 5 euritos. Yo siempre compongo código de descuento, el que pilléis. Yo creo que puse el de Dianina, ¿vale? Dianina XL creo que es, o Dianina 15, no me acuerdo. Os lo pondré también abajo en la cajita de información. Esto de aquí me costó 1,49 euros, Iván, ya os digo, una barbaridad de cositas de estas. Son 2 hojas de pegatinas, o sea, imaginaros. Y esto de aquí, que os acabo de enseñar, esto me costó 1,07 euros, ¿vale?
Así que muy, muy bien. Lleva, creo que son 20 piezas, o sea, para 10 maquillajes así potentes. A ver, más cositas. Esto de aquí, Shiglam, Instant Fill Pencil Crayón, no sé qué. Esto no sé lo que es, la verdad. Ya sé lo que es. Será el de cejas. A ver, es que tengo varios. Es que tengo un montón de cosas. Madre mía, por Dios. Sí, ¿veis? Tengo el de labios y el de cejas. Así que nada, esto me costó. Uy, me salí de la aplicación. Esto me costó. A ver. Tengo dos de cejas y uno me costó 0,03 céntimos. Vale, el otro me costó 2,55. Y el de labios me costó 2,12. Cogí dos de cejas porque no sabía el color más o menos cuál sería. Así que, pues para tener... A ver si encuentro el otro. Sí, aquí está, ¿veis? Tengo el Ash Brown y el... ¡Uy! Me han mandado dos Ash Brown. Pues nada, dos Ash Brown. Puede que cogiera yo los dos Ash Brown. A ver, esperarse. Sí, los cogí yo, los dos Ash Brown. Pero como dicen que están buenos, pues oye, pues el segundo me salió a 3 céntimos. A ver, esto de aquí, a ver, es... Mira, está un poquito carrachico. La caja está un poquito como así, ¿sabéis? Esto es... Vamos a ver... Es un gel de cejas. Y esto me costó... Esto para tener las cejas panta. Y esto me costó 2,55. Así que bueno, como la caja está abierta, pues os lo voy a enseñar. Viene tal que así. Es un gel de cejas normal, transparente. Así que nada. Siguiente cosa. Vamos a ver. Esto de aquí y compré dos. Tengo que compré dos. Sí. Está aquí. Mirad. El segundo también viene un poco... Creo que ha sido más el viaje que otra cosa. Creo que sí, que son igual. Sí, son igual. Y me costaron... vamos a ver. Sí. 2,34. Cada paquetito de 10 pares de pestañas. Así que esto de aquí es una... Para cuando se me estropee, ¿vale? Porque estaba súper baratita. Me costó 1,71 y es un protector para el iPad. De estos de la pantalla. Así que súper bien también. Más cositas. Aquí tenemos esto. Este botecito viene con, creo que son 7. A ver, ahora os lo digo. A ver. Viene con 7 esponjitas. 5 grandes, no. 4 grandes y 3 pequeñitas. Y son así tipo... No son microfibra, son de las otras. Y me costaron las todas 2,13 céntimos. Así que ya os diré, las pondremos a prueba en un vídeo y ya os diré qué tal. Otra cosita de las muy interesantes, que no son tan glamurosas, pero sí muy interesantes. Es esto de aquí, que son pues para tapar, ¿vale? Sabemos todo lo que es. Y esto me costó 1,71€ cada paquetito. Y cada paquetito lleva 10 pares. Van súper bien. Son súper finitos. Así que ni se nota en la ropa ni nada. Así que eso. Esto de aquí voy a ver qué es porque no me acuerdo. Lo vamos a abrir. Ah, un labial. Esto sí que viene bien empaquetadito para que no se rompa. Vale, este labial es el Haikai. Y me costó 4,99, valía 5,99. Así que nada, también lo pondremos en un maquillaje. Estas cositas de aquí que compré tiempo de atrás, no me acuerdo si fue un bazar o qué. Pero bueno, nunca está de más y las vi bien de precio. Son estas para hacer moños y demás. Y me costaron 1,71 y van 10. Así que me parecen ideales. Y así para la niña, para gimnasia y para todo, pues tengo bastantes. Más cositas. Esto, otra cosita tecnológica. Os voy a decir el precio. 2,56. ¿Vale? Se lo vi a una chica que estoy siguiendo ahora, ¿vale? Que hace cosas con esto de tecnología. Es blanquito por fuera y es gris por dentro. Mirad.
es para la lápiz pencil y tener diferentes tipos de... ¿cómo se llaman? De puntas para el lápiz. Yo no sabía que había diferentes tipos de puntas para el lápiz, estos de... ya me entendí, estos del ordenador. Y se lo vi a ella, que le pasaba que para hacer diferentes tipos de cosas, la punta se le quedaba muy ancha. Y es así, porque tú cuando intentas escribir en algún sitio, como que tu letra sale fatal. Así que me he cogido esto de aquí, que son unos punteros para el Apple Pencil. Y evidentemente caben aquí, para no que no se te caigan, no se te pierdan y demás. Y los punteritos costaban 1,49€, ¿vale? Si funcionan bien, oye, la chica, son el, creo que es el enlace que la chica puso, así que ella los ha probado y le van bien. Así que nada, yo ya sabéis, todos los enlaces los tendréis abajo. Y aquí no se acaba todo, todavía hay más. Me cogí esto de aquí que tiene muy buena pinta. Y las vamos a probar. Esto de aquí es un pack de brochas que me costaron 4,89€, ¿vale? Van 20 piezas. Tienen todo el feeling de las de Better, con eso os lo digo todo. Voy a abrir porque no me puedo esperar. Lo voy a abrir. Sacando pues una, vale. Mirad. Y son casi todas de... bueno, hay de todo, ¿no? Pero... son suavecitas. Están bien cortadas. Evidentemente, si queréis, hacemos un vídeo solo de brochas para mostraros estas brochas, por ejemplo. Las he comprado... todo esto lo he comprado yo, ¿vale? A mí nadie sabe que existo. O sea, a mí nadie me manda nada. Todo lo que veis en el canal me lo compro yo. Así que me parecen ideales estas brochas. La verdad es que estuve mirando mucho las fotos de las brochas, de muchas brochas diferentes, porque el problema es que yo me apetece tener más de ojos que de rostro. Y también miraba mucho las formas de las brochas, porque muchas packs vienen brochas muy rectas y no sé, no me gustaban nada. Y ese me pareció súper interesante. Y ya lo último de aquí es esto de aquí. Mirad. Sí, otras extensiones. Soy fan de... mire, y mirad que tengo el pelo largo, pero este paquetito de extensiones me costó 3,62€. ¿Vale? Estaba 4,25€. A ver, os diré cuánto tiene, porque creo que era de 16 enganchitos, ¿vale? O sea, no son 16 paquetes, sino 16 enganchitos. Si queréis eso, también lo podemos poner en algún vídeo. La verdad es que el color creo que bastante bien, ¿sabéis? Así que, nada. Esto por aquí. Y esto es todo lo de... sí, esta vez no ha habido ropa. Pronto, cuando vacíe mi armario, porque quiero hacer limpieza de armario, de sacar lo que hace años que no me pongo, que está ocupando sitio, ¿vale? Así que quiero quitarme todo eso de encima, porque como veis siempre voy con las mismas 3 o 4 camisetas, o sea, tengo el armario que no cabe ninguna cosa más, pero no me lo pongo, así que voy a hacer una donación, voy a retirar todo lo que no utilizo, y lo que no me siento a gusto, o cosas así, y limpieza. Así que cuando tenga todo eso vacío y sepa lo que realmente me hace falta, entonces haré una comprita así. Y esto de aquí, ahora vais a ver, es un paquete muy grande. Esto de aquí es una cosa que hace mucho tiempo que estoy detrás de esto, y la verdad es que es una inversión para el canal, ¿vale? Para, como deciros que esto es la ganancia mía de 2 años en el canal, para que os hagáis una idea, ¿vale? Así que voy a abrirlo. Llegó hace 2 días, pero claro, yo estaba esperando para poder grabar todo junto esto y no quise abrirlo, ¿vale? Así que... vamos allá.
viene pues con su maletita, ¿vale? Muy bien, todo empaquetadito. Esperemos que esté bien. Vale. ¡Guau! Mira, viene así, ¿vale? Y creo que esto va a ser grande. Tenía miedo de que fuera pequeño, ¿vale? Así que, pero bueno. ¡Ostras, qué bien empaquetado está! O sea, para que os hagáis una idea, está súper bien. Mirad, ¿veis? Esto es un bolsillo y tiene su... esto. Y aquí hay otro bolsillo. Mirad. Vale, es un foco. Son dos focos. Vale, lo voy a dejar aquí. Son dos focos LED que ocupan muy poco espacio. Mira, ¿veis? Son súper finitos. A ver, que no quiero que se caiga, por favor. Y aquí vienen los dos anclajes para colocarlos. ¿Vale? Es como el que compré hace... esto lo empaqué de miedo junto, ¿vale? Como el que compré hace tiempo, para el año pasado, creo que fue, para la cámara, que ahora mismo la cámara está en un trípode porque he cambiado la disposición, pero son de estos que se anclan a la mesa. ¿Veis? Súper, súper bien. Y de estos, evidentemente, hay dos. Este y este. Ay, madre mía. Y esto de aquí. Vale, esto de aquí son... madre mía, qué bien. O sea, esta mochila es brutal. Mirad, ¿veis los bolsillitos? En los bolsillitos están los cables. Hay 2, 4, 6, 8 bolsillos. Evidentemente todos los cables, ¿vale? Aquí está el mando de uno, el enganche. Madre mía. Voy a dejar cada cosa en su sitio para no... el adaptador a la corriente. Otro adaptador a la corriente. Y otro enchufe, ¿vale? O sea, lo que va de la placa a al adaptador, ¿vale? Y aquí otro anclaje para engancharlo al adaptador, al trípode este. Y bueno, aquí con todos sus papelitos. Así que esto es una cosa brutal, ¿vale? Y tengo unas ganas tremendas de probarlo, ¿vale? Ahora mismo pues no me puedo poner a montarlo, pero mirad, esto es muy pro, esto es muy pro. Así que nada, yo voy a dejar ahí. Voy a cerrar la puerta para que aquí no entre nadie, porque madre mía la que tengo montada. Nada, evidentemente tengo dos focos, o sea, dos softbox que seguramente pondré a la venta con sus trípodes y todo. Así que si alguien está interesado, pues que me escriba, ¿vale? Los voy a poner baratitos, evidentemente. Y, madre mía, tengo unas ganas tremendas de ponerlo a prueba. Y nada, este sería el video haul de hoy. No sé si va a haber más clips, si no. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, darle un me gusta, suscribiros por aquí abajo si todavía no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! I'm shining.